Los pandas gigantes son osos nativos de China, donde se consideran un tesoro nacional. Las poblaciones de pandas gigantes son vulnerables, menos de 9.000 viven en la naturaleza. Según el Zoológico Nacional Smithsonian, alrededor de 300 viven en zoológicos de todo el mundo. Su nombre común es el panda gigante, su nombre científico es el Ailiropoda melanoleuca. Su tipo es mamífero, su dieta es omnívoro, su esperanza de vida es de hasta 20 años. Su tamaño está entre el 1.2 a 1.9 metros, su peso 140 kilogramos y su distribución son los bosques templados y mixtos del suroeste de China. Aunque los pandas gigantes consumen la carne de otros animales, su dieta es más cercana a la de los herbívoros. La dieta de los pandas gigantes consiste casi exclusivamente en tallos, brotes y raíces de bambú. Ellos comen de 11 a 20 kilos por día. Hay alrededor de 25 tipos diferentes de bambú. Cuando están disponibles, los pandas gigantes comerán peces, flores y animales pequeños. En cautiverio, también reciben leche, huevos, carne molida y pan de vitaminas especialmente formulado. Las manzanas y las zanahorias son su manjar favorito. Dado que el sistema digestivo de los pandas no es muy eficiente, deben consumir grandes cantidades de bambú todos los días para obtener la nutrición que necesitan. Los cachorros son especialmente propensos a problemas digestivos. Los pandas comen hasta 14 horas al día. Sus patas únicas les permiten sostener el bambú y morder los tallos. Por lo general, comen sentados, pero también les gusta comer bocadillos boca arriba. Las mejillas hinchadas que hacen que los pandas parezcan tan adorables son en realidad músculos poderosos que permiten a los pandas masticar incluso los tallos de bambú más resistentes. A diferencia de otros osos, los pandas gigantes no almacenan grasa y por lo tanto no hibernan. En consecuencia, están constantemente en busca de comida. Un problema para los pandas gigantes salvajes es que la especie de bambú florece y muere. Luego el bambú tarda varios años en recuperarse. En el pasado, los pandas gigantes migraban a otras áreas en busca de nuevas plantas. Ahora, eso es bastante difícil. Los pandas beben agua de los ríos y arroyos en su entorno montañoso. Los pandas gigantes son conocidos en todo el mundo por su apariencia única en blanco y negro. Se parecen a otros osos en su forma, pero tienen marcas muy distintivas. Todos los pandas gigantes tienen manchas negras alrededor de los ojos y orejas negras en una cabeza blanca. Sus piernas son negras y hay una banda negra en sus espaldas. Es muy difícil distinguir a los pandas gigantes ya que sus marcas son básicamente la misma en todos los animales. Los cuidadores pueden identificar pandas mediante pequeñas marcas alrededor de la boca o el hocico. El pelaje del panda gigante es grueso, denso y algo graciento. Su pelaje grueso actúa como un abrigo para mantenerlos calientes en el clima fresco y húmedo de los bosques de montaña. A diferencia de otros osos, los pandas gigantes se mueven lentamente y rara vez se mueven más rápido que una caminata y parecen bastante torpes en su movimiento. El panda gigante está perfectamente diseñado para vivir en clima frío y húmedo que cubre la mayor parte de su área de distribución. Está cubierto por una piel gruesa y densa que lo aísla y protege contra la intemperie. Las patas delanteras de un panda son muy diferentes de otros osos debido a un hueso especial que se encuentra en sus muñecas. Su sexto dedo del pie, un pulgar oponible, se usa para agarrar bambú. Usan este hueso de la misma manera que los humanos usan sus pulgares, principalmente para agarrar comida. Los pandas gigantes dejan marcas de olor en sus territorios. Las marcas de olor sirven como una forma principal de comunicación. Los pandas pueden determinar a partir del olor si hay otro panda gigante en el área, si el otro panda es macho o hembra, y qué tan recientemente dejaron su marca, y en el caso de las hembras, si están en un periodo reproductivo. La madurez reproductiva en los pandas gigantes es generalmente entre los 4 y 8 años. Las hembras se reproducen solo una vez al año en la primavera. En la naturaleza, los pandas gigantes usan el olor y las llamadas para localizar una pareja durante el periodo de reproducción. La fragmentación del hábitat de los pandas es un impedimento importante para la reproducción, cuando las ciudades y los caminos impiden el movimiento libre de un área a otra. Los pandas gigantes machos no pueden alcanzar a las hembras. Los pandas anidan en el suelo o en árboles huecos, dando a luz aproximadamente de 100 a 150 días después de haberse apareado.
los árboles huecos son cada vez más escasos, lo que crea otro problema para la reproducción. Las hembras dan a luz a uno o dos cachorros. Los trillizos son extremadamente raros. Si nacen gemelos, generalmente solo uno sobrevive en la naturaleza. La madre seleccionará el más fuerte de los cachorros y el más débil morirá. Se cree que la madre no puede producir suficiente leche para dos cachorros, ya que no almacena grasa. Los cachorros recién nacidos pesan de 4 a 8 onzas y miden de 15 a 20 centímetros de largo, aproximadamente el tamaño de una barra de mantequilla. Nacen rosados, casi sin pelo y ciegos. Alrededor de una semana comienzan a desarrollar sus marcas distintivas en blanco y negro, y alrededor de 5 a 7 semanas comienzan a abrir los ojos. La madre sostiene el cachorro contra su pecho como una madre humana. Las nuevas madres ocasionalmente no parecen saber cómo cuidar a sus cachorros. En cautiverio son criados por cuidadores que usan incubadoras en los viveros de las reservas o zoológicos de panda gigante. Los cachorros se quedarán con sus madres durante unos 2 años, por lo tanto, las hembras solo se reproducen cada 2 años o menos. Muchos zoológicos han intentado criar pandas gigantes, pero con un éxito limitado. Los centros de reproducción en China utilizan el apareamiento natural y la inseminación artificial y han tenido mucho más éxito en los últimos años. Un estudio realizado en 2014 por el Departamento de Silvicultura de China estimó que la población actual de los pandas gigantes salvajes es de aproximadamente 1864. A partir del 2020 hay aproximadamente 600 pandas gigantes en cautiverio. Los pandas gigantes están en la lista roja de animales amenazados de la Unión Mundial para la Naturaleza. La Ley de Especies en Peligro de Extinción de Estados Unidos protege a los pandas gigantes, así como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción. Si bien la caza furtiva se ha reducido debido a las estrictas leyes del gobierno chino, la captura accidental de pandas gigantes en trampas para otros animales todavía presenta un problema grave.